Esa que era María de Aleluya. Claro que mi gente, bienvenido a Neso TV Show, tu podcast favorito, mi gente. Nos encontramos aquí gracias a la gente de Regus, que vuelvo y le repito, si ustedes quieren un espacio para hacer coworking, tener oficina privada, sala de reuniones, lo que ustedes quieran, le voy a dejar el link abajo en la descripción para que ustedes se pongan en contacto y realicen una visita a las instalaciones. El día de hoy nos encontramos con Super Bailey, señores, fuerte el aplauso. Ahora sí puedo aplaudir. Ahora sí puedo aplaudir. Super Bailey, mira, yo creo que tú eres una de las figuras que más ha estado aquí en el canal. Claro, lo fundé. Es verdad, es fundadora. Bailey estuvo en esos momentos de creación. Claro. Esos momentos. Habla de eso. De hacker. ¿Qué es eso? Cuando el hombre tenía 100 seguidores, después al día siguiente quedaba en 5.000. No. Esos son secretos de Estado que se mantienen ocultos. Es verdad, yo en un tiempo yo tenía ese deseo de pertenecer, pues. Ese deseo de pertenecer yo se lo pasé a otra persona que ahora están haciendo su diligencia con los números, lo están inyectando. Ya, gracias papá Dios, ya. ¿Salís de esa? Sí, gracias a Dios. Abismo. Estamos bien. Super Bailey, cuéntame, ¿cómo va? Porque cada vez que tú vienes aquí actualizamos lo que viene siendo tu parte artística, la parte del baile. ¿Cómo va? Porque vimos que en los recientes días pasó lo que es la fiesta de carnaval y vimos que tú participaste en eso. ¿Cómo te fue? Cuéntame un poquito de eso. Fue bien. Ya, te fue bien. No, me fue bien, gracias a Dios. Pero, ¿por qué tú dices que te fue bien? O sea, ¿qué pasó que tú llegaste a la conclusión de que te fue bien? Porque me fue bien porque después parqué. Ah, ¿te va bien cuando tú parqueas? Sí, porque todo era trabajo. Baile tarima. No firmo, baile tarima. Yo gocé, me divertí. Bueno, siguiente, nueva. Saludos para toda esa gente nueva. Bailey, ¿en qué lugares tú estuviste? Yo estuve en la tabla de los Santos. Mm-hmm. Chitre. Espérate. Sí. Yo ni sé si yo ni voy yo para nada de sí. Esos chécheles. La tabla, Chitre, una ciudad. ¿Y cuál público es como que el que más te gustó? O sea, cuando subiste a tarima, estuviste la demencia. En el de la tabla, en el PHS, y el otro fue ¿dónde? En Agua Dulce. Sí, en Agua Dulce. Yo quiero hacerte una pregunta a ti, per se. ¿Tú crees que ese tipo de actividades, o sea, no me estoy yendo apuntando a la fiesta de carnaval, porque yo en lo personal no... Tú me eres... Yo no comparto eso, pues, por así decirlo, pero... por cierto punto, eso puede entrar como lo que viene siendo un aporte económico, porque ahí hay gente que vende cosas, pues, uh-huh. Y hay dinero de por medio circulando. ¿Tú crees que ese tipo de actividades se pudiesen hacer aquí en Colón? Sí. Nada más tienen que comportarse y ya. Comportarse. Es una parte... Sí, aquí hay buen ambiente. Y aquí también es capital, porque la mayoría de patrocinadores, por si no lo sabía, de todo ese tipo de actividades, uh-huh. son de aquí, de Colón, nada más que los fondos se van para allá. Dentro del ámbito del baile, ¿conociste otro bailarín, no sé, de otro grupo? No, yo... La gente que yo conocí por allá era gente random, pues. O sea, no estaban... No estaban ni en cosas. Ya los otros bailarines ya yo conozco un montón. Ya compartí con ellos. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa por la cabeza de Super Bailey cuando se monta en una tarima? O sea, porque no es lo mismo que tú practicas aquí, cualquier cosa, pero está en tarima. Chuso. Hay veces que estoy nerviosa, casi nunca me pongo nerviosa, pero bueno, me pongo nerviosa porque yo no sé, como que me creo algo en la mente, no sé, ya entro en tensión, pero cuando yo estoy en la tarima ya se me olvida, yo estoy metida en la coreografía y en lo que tengo que tirar y en todo eso. ¿Tú te metes en lo que es? Yo me meto en mi papel.
Ya después que yo tengo metido un montón de pasos, ya estoy sudada, ya yo entro en el ambiente de la gente. Como si yo estuviera gozando de agua igual que ellos. Pero una pregunta, ¿a ti nunca se te ha olvidado los pasos cuando tú estás en tarima y que chuta? Sí, claro. ¿Y qué? A normal, uno como bailarín uno tiene que saber disimular. Ya si tú eres un bailarín de ah, bueno, pues se me fue el paso. Chaqueo perdido. Yo no, ya, yo he aprendido mucho gracias a los pelados, Dios te santo a la gente. He aprendido que cuando ya se te salió, se te olvidó una parte de la rutina, ya tú tienes que ir a convivir con el artista o con el animador que tú estés. Ya tú, ah, se me olvidó, tú vas a tu camino, tú vas, tú saludas, tú vas. Y después Y ya, y entra después nuevo. ya tú vuelves nuevo a tu bailadera y tu defensa. Pero eso no tiene que romperte la cabeza por eso. Mira, yo me acuerdo que en una entrevista que hicimos, tú dijiste que tú tienes el sueño de poner tu propia academia. ¿Todavía tienes ese Sí. sueño o ya como que, no sé, lo estás pensando? Porque, No, no sé. si te digo que lo estoy pensando, te estoy pagando mentira. Pero lo tienes ahí todavía. Está ahí, nada más que no, ya no le meto la mente como O sea, lo tenía antes. ¿qué oportunidades tú crees que le hacen falta a los bailarines como para explotar? ¿O qué te falta a ti para que tú digas, hey, voy para encima con ese sueño si es lo que yo No. quiero? No me falta nada. Nada más uno tiene que poner su parte. Ya si tú te estás proponiendo algo, tú tienes que buscar la manera de cómo cumplirlo. Es verdad. Normal. Y dentro de lo que, o sea, del tiempo que tú llevas como bailarina, ¿tú has visto algún tipo de aporte, no sé, del gobierno, por así decirlo, de alguna institución, qué sé yo? Yo tuve una vuelta ahí con, tú sabes. Yo no Pero sé, y ellos tampoco saben. Tú tíralo para adelante. yo no estoy mencionando un nombre, Está bien. pero él nos apoyó en su momento y normal, nosotros siempre fuimos agradecidos, pero ya nomás fue como, venga muchachos, esto, pim, pam, graben esto, tienen todo, ya, Ok, pues ya. le puso cierta facilidad. Ajá, después ya. Entonces tú sientes como que hace falta un poquito más de apoyo, por así decirlo. Un apoyo que sea constante, a eso me refiero. No tanto a alguien que Yo aparezca digo ahí. que el único apoyo que necesita un bailarín, pienso yo, no sé si estoy equivocada, güey, es una persona que esté ahí, que cuando tú necesites, que tú necesites un pasaje, necesites para la ropa, para lo que sea. Bueno, pues, Nelson, me falta, mira, quiero comprarme este pantalón No, para tú subirte, pum, pum, a pum. mí no me llame Yo te llamo, yo que te suel. llamo. No, porque Yo lo yo te llamo a luego lo que cuando te yo puedo quiera. dar una ropa mía, y bueno, ven y ponte eso Pero yo te estoy poniendo un ejemplo, tú y ve puedes para la tomar reloj, tarima. yo te estoy poniendo un Un ejemplo. suéter B, vaya. Yo te estoy poniendo un ejemplo, nada Es más pu. falta eso. Que tú llamas a alguien, tú, ah, ahí está compra de eso. Ya bueno, tú compras tus platos y tu vaina y tú. Ya si tú le quieres regalar una soda o algo, un celular, Ya eso es. pero. En el mundo del baile todo está bien, nada más hay personas aprovechadoras. Personas que se aprovechan. Sí. ¿Por qué tú dices eso? Yo digo eso. Nadie va a hablar algo que no ha pasado. Eso es lo que yo quiero, que tú me hables a mí lo que ha pasado. Yo quiero escuchar. ¿Por qué tú dices eso? Porque eso te salió, como que hay muchas personas que como que tú sabes o una No. experiencia que te pasó. Normal. Yo digo, todo el que es artista o lo que sea, tiene que pasar por un lado oscuro. No todo va a ser de que, ah, la luz es más bonita. Normal. Hay veces que yo he ido a bailar, bueno, antes ya no. Antes, bueno, estaba más chiquita. Yo iba a lugares y no pagaban. Ya cuando iba a mi casa era problema con mi mamá, porque a ella no le daba la gana que yo me reventara por allá y todo el mundo, ah, Bailey, qué foto, que la mejor. Y no me están pagando lo que yo me merezco. Y a veces uno se molesta por eso, y ya cuando uno toma sus acciones, los otros son los que se molestan. Es que Ellos son mira. los bravos. Uno tiene que, como, ah, no me pagaste, y ya, tú reclamas por lo tuyo, porque ese es tu salario, eso es lo que tú estás cobrando. Ellos se molestan y dicen, no te voy a echar el día más que y ya. Es que mira, o sea, yo de afuera, porque yo no estoy metido en el mundo de lo que es el baile.
Yo he visto como que, de cierto modo, los bailarines son un poquito subestimados. No sé cómo tú lo ves. Como que está bien, son bailarines, pues ya, Es sin verdad. saber que el baile es un arte, al igual que el canto. Para que usted Sí. sepa, usted que está cantando en una tarima, está a la par de un bailarín, porque eso es arte, las dos cosas. Diferente técnica o diferentes cuestiones, pero es arte al final. ¿Me explico? Entonces, yo siento, ¿no? Y tú también sientes lo mismo, que debe ser un poquito más equitativo, ¿no? No tanto que se le pague 4 millones de dólares a un bailarín, sino que se le pague lo que es. Y también hay personas que, yo no sé si te ha pasado, que llegan a un acuerdo contigo y luego es como que si no se habló nada. En todos lados hay ese tipo de gente. Es cierto, porque está en el ámbito que yo manejo ahí ese tipo de personas también. Uno mismo tiene que poner su respeto. Ya si tú eres una persona que, vamos a poner tu contenido y ya, y tú vas por ahí, tú andas con la risa y aunque te falten el respeto y todo eso, ya, y tú lo veas normal y tú lo normalizas, ya, eso es el problema tuyo, pero uno mismo debe poner sus propios límites y ya cuando no te gusta algo, te molesta algo, te incomoda algo, tiene que decirlo. Porque yo digo que si yo no me fuera metido en mi película, que yo soy yo, quién sabe hoy, y ese peladito, hombre, que vaya por allá. Pero ya si uno mismo está viendo que tú la estás firmando, tú estás reventando, tú estás rompiendo, tú no puedes cohibirte, tienes que seguir explotándote. Cuando la gente te vea por ahí, mantente con tu cara seria. Y ya cuando usted está tu reloj y tu cosa con tu gente, para que la gente no confunda Una lo cosa que con tú otra. eres con lo que yo ven. Así que yo mismo me he puesto mi. Lo que la boca habla es porque uno lo está viendo. Ya si yo me considero que soy la mejor, ya quién me puede decir a mí que yo soy la peor, nadie, porque yo me la estoy creyendo yo. Nadie me puede decir a mí que no, que tú no dices nada. Ya si él, ya, yo digo que yo no digo nada, ya eso es porque yo mismo le estoy diciendo a la gente cómo tienen que tratarme. Entonces, tienes que siempre tener tu. Yo soy el mejor y hagan lo que ustedes quieran. Nadie puede hacerte más. Nadie puede decirme Aunque digan, nada. tú estás fuego, tú eres mejor y ya. Mira, papá. Ahora llega otro punto. Porque yo sé que ustedes, no ustedes los que están bien viendo el contenido, los que se meten para doblar la cuestión, ahora van a pensar que Beli está diciendo que ella es mejor que los demás. Ella no ha dicho eso. Ella lo que está dando a entender es que para ella, Yo soy en la su mejor. concepto, ella es la mejor. Y como ella tiene ese concepto en su cabeza, ella actúa como la mejor. Y Claro. ya. Y Y haga lo que ya. ustedes quieran Y ya también. no hay que hacer nada. Una preguntita, Bailey. Dentro de tu, ¿cómo te digo? De tu línea de trayectoria. O sea, ¿cuál ha sido el escenario que tú, chuzo, hey, estoy aquí? Porque ya, yo digo que ya de tanto bailar, tú como que te acostumbras ya, tú como que, ah, normal, voy a bailar. Pero un lugar que tú llegas y tú chuzo, ey. Eso yo así cuando fui a la Teletón. Pero tú, como, mira, yo tengo apenas 19 años, yo siento que todo ha cambiado. ¿En qué sentido? Vamos a suponer, yo tenía 17, era una cosa. Cuando tenía 17, vamos a suponer que yo veía eso como inalcanzable. Cumplí 18, llegué. Ahora cumplí 19 y ahora veo como que. No estoy menospreciando a nadie, sino que los que van para allá tienen que ser personas de nivel. Si un artista te está llamando a ti es porque él te considera que tú tienes un buen nivel para estarlo a él. Yo este año vi como que cualquiera podía estar ahí. Yo tengo frenes, y son mis frenes porque lo considero mis frenes. Yo tengo frenes que yo no. Si acaso tienen 2 años de bailar, y no es que vengan y que, ah, chiquito yo bailaba, que no sé qué. Si no, ahora grande le nació. Y yo, chao, yo lo veía y yo. No he dicho que está feo, no he dicho que está mal. Sino es que. Para que yo llegara para allá, no fue más que Bailey, ven porque tú eres Bailey. No. Bueno, mira, en ese sentido, yo te voy a explicar algo de mi opinión. No me voy a meter nada que ver con el baile porque esa es tu opinión y se respeta porque tú dominas esa área. Miren, aquí nosotros estamos viendo personas, y eso pasa en todos lados, personas que quieren un éxito inmediato. ¿A qué me refiero a un éxito inmediato? En el sentido de que ellos se lo olvidan que para pa llegar al 1 hay que llegar al 0, el 0 también un número, para que sepan.
Todos quieren ser uno, todos quieren llegar a nivel 2, a nivel 3. Ven a uno por ejemplo, a mí, porque hay muchas plataformas que lamentablemente se comparan o se quieren medir a esto. Y está bien por una parte, si lo ven como un punto que quieren alcanzar. Pero cuando tú lo ves como un punto de comparación, te queda, brother. ¿Por qué? Porque tú no has visto el Nelson que grababa en su casa, tú no has visto el Nelson que no tenía un micrófono, que estoy full agradecido con Miguel, que me acuerdo el nombre. Mi primer micrófono me lo regaló Miguel en la parada de la Creta, y ese micrófono está ahí en mi casa todavía. O sea, para llegar a donde uno está, uno ha pasado, brother. Capítulo 1, enseñanza esta, capítulo 2 esta. Entonces, hay gente, y eso duele a uno. Que uno viene Sí. forzando la película, grabando sin equipo, sin estudio, sin nada, que después de la noche a la mañana, ¡pam! ¿Y qué pasa con ese que está esforzándose? O sea, muy pocas veces lo toman en cuenta, ese que se partió el pie ensayando, ese que se hizo un daño practicando. O sea, es como un poquito imparcial. ¿Por qué? Porque pa ti, a nosotros, por ejemplo, nos dicen, bueno, pues tú pa llegar, qué sé yo, a tales instalaciones, tú tienes que tener 7.000 años de experiencia, tienes que esto, tienes que el otro, y entonces tú te pones a chequear que fulano tiene más facilidades. Pero a nosotros no nos importa eso. A nosotros no nos importa eso porque nosotros estamos preparados. Y ahí es donde entra la otra parte. No es lo mismo que tú tengas uno, y tú no has aguantado ni un golpe. No sé si tú me entiendes. Sí, yo estoy Imagínate clara. que tú vas a pelear, tú estás en el ring, y el contrincante tiene los dos brazos amarrados. Tú vas a ganar, pero el día que él lo suelte, tú no sabes chifear, tú no sabes nada de eso. El que se está preparando sí sabe. Y ahí es donde nosotros sacamos ventaja. Por eso que yo, y tú disculpa que hablé tanto, porque es un tema que me gustó que tú tocaste. Yo sé coger la presión, o sea, yo he aprendido eso. O sea, en vez de defenderme y hablar y decir, no, yo soy el mejor, yo esto, yo lo otro, yo dejo que el trabajo hable. Y ahí es la parte donde uno le va a sacar ventaja siempre a los que quieren y que compararse, y que yo bailo mejor que fulano. Por eso que uno no puede decir que uno es el mejor. Sí, como te decía antes. Porque yo me considero la mejor para mí. Porque nadie sabe lo trabajo que yo pasé. Yo vengo y yo suelto un video que yo estoy en show, pero ellos no saben lo que yo hice, lo que mis otros amigos hicieron por mí para que yo estuviera ahí. No saben los regaños que cogí para que yo estuviera ahí. Las cosas que pasé para que yo estuviera ahí con ellos, todo, que todo nunca había. Por eso que yo siempre, toda la vida, toda mi vida, toda mi vida, voy a estar agradecida siempre con Cochores, con Sopita, con no sé si, con los demás. Pues si lo menciono no termino. Porque ellos son personas que me abrieron la mente. Y me hicieron entender que las cosas no son como la persona diga, sino como tú dices. Tú no me puedes decir a mí que tú me vas a pagar tanto cuando yo cobro algo. Entonces yo siempre le voy a dar la gracia a ellos porque sin esos hombres, sin esa palabra de esos pelados, quién sabe, yo estuviera ay, baila. Dice que este pleito está puro a grabar conmigo. Ahora yo me doy el lujo de decir eso. Este pleito está puro a grabar conmigo. Tú no vas a grabar conmigo. Este sí va a grabar conmigo. Tiempo que tú fueras un cantante, que tú estás explotado, yo me doy el lujo. Pero es gracias a ellos. Ellos me regañan. Ellos me llaman la atención. Ellos me hablan. Ellos me celebran cuando hago las cosas bien. No cuando hago las cosas mal, me estropeo todo, todo. Ellos me hablan, me abren la mente. Igual mi mamá también, yo tengo mi lucha constante con ella, pero estoy agradecido con ellos porque ellos están en ese mundo de uff, ellos ahora grandes, yo estoy con ellos. Pero cuando yo estaba peladita, yo era fan de ellos. Yo la miraba. Por eso todavía los admiro porque estoy con ellos. Y yo, a ellos hacían su evento, decían a alguien que bailara, yo iba para el centro una vez. Y eso cuando yo tenía como 13, 14 años. Por allá, 11 años por allá. Ya yo tengo 19. Yo tengo casi como 5 o 4 años de convivir con ellos. Y para que yo esté con ellos, a pesar de que ya ellos no están como antes y que eran los que estaban en todos los shows, los número uno,
Para que yo ahorita te conozco yo porque yo estoy haciendo las cosas bien y a ella le gusta cómo yo estoy haciendo las cosas. Mi círculo es un ambiente de alegría, felicidad, armonía, de batalla, de lucha, pero siempre con amor y con el respeto que nos merecemos todos. Así es. Todos. Y cuando uno tiene, o sea, algunos bajones, siempre uno tiene esa alta y baja, pues. Y yo he sido testigo de eso, de que hay veces en las que uno hace las cosas y uno no tiene el resultado que uno quiere. O sea, no siempre es para arriba, para arriba, para arriba. Y ahí es en el momento en el que pasan dos cosas en la vida de uno. En el momento per se ese, uno o desiste o se mantiene. Entonces esa es la parte que a muchos creadores, a muchos bailarines les falta entender. No piense que tu vida va a ser color de rosa siempre. ¿Me entiendes? No pienses que tú vas ahí siempre y que para la Teletón a bailar. Hay veces que te va a tocar ir para el bambú. No estoy menospreciando el lugar, o sea, estoy comparando el nivel de. Hay veces que te va a tocar bailar en la feria, hay veces que te va a tocar bailar en tu casa y ahí es donde tú tienes que tener disciplina. ¿Me explico? Ese es mi consejo para todos los que quieren ser creadores. Porque aunque tú no lo creas, Bailey, hay personas que te admiran bastante a ti. Hay niños que ven. O sea, hasta a mí, hay que ven el contenido y, hey, me gusta lo que está haciendo Nelson, me gusta lo que hace Bailey Chuzo, yo quisiera ser como ellos. Eso lleva un Sí, trabajo. tienen que hacerla, nada más y las cosas nada más tienen que hacerla bien. Eso es lo único, hacer las cosas bien. Bailey, un mensajito ahí Ahora, para finalizar. Lo que tú okay. quieras. Un saludo para no sé quién, para Un Polano. saludo para quién, espérate. Saludo para mi hermanito. ¿Quién es tu hermanito? Mándale un saludo a tu hermanito. Bien. Y luego otro día. Saludo Saludos, para mi hermanito hermanito. Aníbal. Y lo amo mucho. Ay. Y nada que. Hey, nadie le puede decir a usted. Nadie le puede decir a usted que ustedes no pueden hacer lo que ustedes quieren. Esa gente no son nadie. Por eso, como uno siempre tiene que pensar vamos a poner en mí, en ti mismo. Nadie te puede decir a ti que tú no lo puedes hacer. Tienes que meterte en tu movie. Nadie te puede decir a ti que tú no lo vas a lograr. Tú nada más tienes que mantenerte con calma y siempre orar a Dios lo que sea que tú quieras hacer, cosas buenas, cosas malas. Siempre pedirle al Señor que te dé sabiduría y entendimiento para que tú entiendas que las cosas no siempre llegan en el momento que tú las necesitas. Eso es con trabajo, con sacrificio. Pórtate bien y mantener la calma, que todo Pórtate llega. bien. Nada más tienes que pórtate bien y hacer las cosas bien y que nadie te diga a ti que tú no puedes. Me voy, ya me estoy poniendo molesta. Bailey, agradecido full contigo. Tú sabes que tú eres miembro de esta agencia y Claro. cuando tú quieras, la puerta de Nelson TV Show va a estar abierta para Sí, no me ti. la cierre, ya me la abierta. Miente, denle like, comente, suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Cuídense y que Dios los ampare. Hasta la Ya viene la próxima. escuela. Y tan limpio. Ya me gradué ya.